you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, and ease my mind. La década de los 60 es un punto de inflexión en la historia mundial del siglo XX. Cuando esta inició, a finales de los años 50, se hicieron evidentes todos los cambios sociales y económicos acumulados a lo largo de la posguerra. Y cuando concluyó, a principios de los 70, el mundo se había transformado tanto que los regímenes políticos existentes ya habían agotado sus recursos legítimos frente a los nuevos actores sociales emergentes, compuestos mayoritariamente por los jóvenes mundialmente conocidos como los baby boomers. El mundo volvió joven y todo lo demás cambió junto con esto. El cambio acelerado que dio significado a la década en el mundo se lo dio también a los eventos sociales y políticos en México. La década de los 60 en México fue, como toda unidad temporal en la historia, un periodo marcado por acontecimientos políticos, procesos sociales y transformación económica. En México, la década se inicia con los eventos sociales y políticos de los movimientos laborales de 1958 e inicia su fin con el movimiento estudiantil de 1968. Movimiento social en el que se consuma la presencia de los sectores medios urbanos como actores políticos significativos de la vida social. Económicamente, el principio del fin lo data la crisis mundial iniciada en 1973. ¿Qué tal? Qué gusto que nos acompañen de nueva cuenta en Mirador Universitario, este espacio que nos permite acercarnos a las distintas áreas, a los distintos quehaceres del quehacer de nuestra universidad. Continuamos en la serie que nos presenta el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, titulada Temas Actuales de la Sociedad Mexicana, y el día de hoy abordaremos el tema de la construcción del poder presidencial en el México de los 60s. Recuerde que queremos hacer junto con usted nuestro programa. Ponemos a su disposición distintas líneas de contacto que han aparecido en su pantalla, y para empezar a dialogar sobre este importante tema, sobre lo que se vivía en esa época, en ese momento de la historia de nuestro país, me da mucho gusto saludar a nuestros invitados del día de hoy. En primer término, al doctor Ricardo Pozas Orcasitas, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales. Bienvenido, doctor. Gracias. Y también con mucho gusto saludo a la doctora Marcela Briz Garizurieta. Ella es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bienvenida. Muchísimas gracias. Pues ya vimos una cápsula introductoria que nos habla de algunas de las características sustantivas de lo que significa el presidencialismo mexicano en esa época, cómo eran las sociedades de ese entonces comparada con lo que ocurría antes de ese momento. E incluso hablaremos también con lo que sucede hoy en día. Para empezar, me gustaría que pusiéramos sobre la mesa ¿cómo es que empezamos a pensar en construir una sociedad? Es decir, ¿cuáles son los factores, los conceptos que se toman en cuenta para comenzar a hacer algo que no se hacía hasta ese momento? Bueno, el primer problema que tenemos cuando trabajamos décadas históricas es en función de qué fijamos el principio y de alguna manera el final de un periodo. En el caso de la década de las 60s, el principio lo fijamos en 1958. Si no empieza el 1 de enero de 1960, ese es el tiempo del calendario, pero el tiempo de las sociedades y el tiempo de la política son tiempos que no respetan una fecha del calendario, una fecha física para empezar a detonar. Y la década recorre de 58, un punto de inflexión es 1968, y el final de la década, el cierre de la década, traspasa 1970 y termina en 1973, que es la gran crisis petrolera
que produjo la guerra del Yom Kippur. Entonces, en donde, por decirle a usted un dato de referencia, el barril de petróleo pasa de 50 centavos a 50 dólares. Entonces, ese ciclo es un ciclo marcado por elementos políticos, por elementos económicos, y en medio está el recorrido de una transformación social importante, en donde cambian los términos de los sujetos sociales y la manera en que estos producen y actúan para cambiar el mundo del Estado y el mundo de las instituciones. Habiendo aclarado este punto importante de la temporalidad en cuestiones sociales y no solamente de calendario, doctora, uno de los factores que se toman en cuenta es justamente el de los empresarios. ¿Cómo son estos, cómo fueron estos términos de las relaciones políticas con las empresas, entendiendo el desarrollo estabilizador que se vivió en la época? Yo diría que los términos deberían ordenarse en circunstancias. ¿Cuáles son las circunstancias que va a haber en el momento en que está el desarrollo estabilizador en su auge? ¿Y cuáles son las consecuencias que esto va a traer? En primer lugar, encontramos un fortalecimiento muy importante de los empresarios nacionales. Los empresarios nacionales han llegado a fortalecerse a través de un proceso de industrialización que se dio a partir de la posguerra, y ellos reclaman al gobierno su participación en las decisiones políticas. Son unos empresarios que fueron acogidos por el gobierno, que fueron apoyados con todo tipo de incentivos de carácter fiscal, incentivos de tipo comercial, cierre de fronteras, apoyo a subsidios, dijéramos, directos e indirectos, indirectos a través del apoyo a la fuerza de trabajo, vía, digamos, transporte, vía salud, vía educación que técnica. Que les beneficiaba de manera que directa les beneficiaba o indirectamente. De manera directa o indirecta. Otra circunstancia muy importante es la del capital transnacional. El capital transnacional en México se había fortalecido enormemente, sobre todo en términos de la industria manufacturera. El principal inversor en México en estos años ya había pasado a ser Estados Unidos. Estas industrias transnacionales se habían unido. En primer lugar, habían sido beneficiadas por todos los incentivos que les había dado el gobierno a los empresarios. También habían tenido el cierre de fronteras, habían tenido la posibilidad de sacar mejores condiciones de la venta de sus productos aquí, porque no había forma de importarlas, o había forma de importarlas, pero con un costo mayor. Y estas transnacionales también se habían acercado a los empresarios nacionales, y había habido una unión entre ellos, ya sea como socios, dado que durante el gobierno de Ávila Camacho se expide un decreto para regular la inversión extranjera y da una diferencia, o más bien las sociedades deben de construirse con el 49% de los extranjeros, de las acciones, y el 51% de los nacionales. Esto hace, pues, necesariamente que las empresas nacionales, ante la necesidad de insumos, de tecnología, del saber hacer en general, busquen a sus socios extranjeros. También otra cosa muy importante que en estas épocas se da un decreto de apoyo a la industrialización de la industria automotriz. Este decreto va a ser muy importante para el proceso de sustitución de importaciones que se va a llevar a cabo en esta época, y que va a ser determinante para las condiciones en las que se da el desarrollo estabilizador. En este decreto se pedía que el 60% de las partes de los automóviles fueran hechas a nivel nacional,
fue verdaderamente espectacular el crecimiento que hubo de la producción de automóviles. En el año 60, que empieza el decreto, los automóviles que se produjeron eran 49,000 y en el año 66 se produjeron 116,000 automóviles. Sin lugar a dudas, todo esto influyó. Sin lugar a dudas. Para esta construcción. Doctor, ¿cómo empezó a transformarse ese régimen político que decíamos empezó a construir en esta época, tomando en cuenta lo que se heredaba ya de la revolución en la década de los 60? Bueno, hay un problema muy importante que denota, que expresa la década de los 60, pero que no solo expresa la década de los 60, sino que expresa todo periodo de crisis. Podemos decir que las crisis surgen de manera muy clara cuando los gobiernos concebidos como régimen político se desfasan de las sociedades. Si las sociedades se transforman, los gobiernos se anquilosan, se quedan metidos en ellos mismos y se vuelven autorreferenciales, hablan para ellos mismos. Y la sociedad avanza y se transforma, pero ellos son incapaces de cambiar sus mecanismos. De adaptarse a las nuevas necesidades. Y de reproducirse y de regenerarse frente a una sociedad. Entonces, esta diferencia, este desfase, es lo que produce una crisis social. Una crisis política frente a un cambio social. En la década de los 60, lo que pasa es... Cuando uno ve López Mateos a Díaz Ordaz, uno ve de la legitimidad, del valor de los usos y costumbres del poder tradicional a la permanencia de esos usos y costumbres del poder tradicional frente a una sociedad de jóvenes las que ya no creía en esos usos y costumbres y produce el desfase y el conflicto y la pérdida de aceptación y de la imagen del presidente Díaz Ordaz. Pocos presidentes, bueno, más bien dicho, en ningún momento anterior a la historia de la década de los 60 y al gobierno de Díaz Ordaz, a ningún presidente se le había chiflado de la manera en la que se le chifló a Díaz Ordaz, ¿no? Sí, entonces, claro, hablaremos de todos estos factores que determinaron y que llevaron a estas hechos. Y la respuesta fue la violencia en lugar del cambio de ellos. Pues una serie de crisis, de cambios, pero también hubo desarrollo y de eso hablaremos más adelante y también de distintos factores. Uno de ellos fue la religión. ¿Qué les parece si vamos a ver la siguiente entrevista con la doctora María Luisa Aspe? Ella es investigadora del Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana y en la siguiente cápsula nos habla justamente sobre la influencia del Concilio Vaticano en la sociedad mexicana. Vamos a escucharla. Para hablar de la iglesia en la década de los 60 en nuestro país, pues creo que hay que tomar dos consideraciones básicas. La primera es que la iglesia no se puede retrotraer de lo que sucede en la sociedad y de los cambios internacionales y nacionales que se dan en el país. Y la segunda es que una cosa es cómo empieza la década y otra termina. Es decir, esto está atravesado por el Concilio Vaticano II, que hace otra iglesia. En términos generales, podemos decir que los signos de esta iglesia es de aletargamiento. Una iglesia que después de los años convulsos de confrontación iglesia-estado, pues un poquito se ha acomodado. Es una iglesia mucho más centrada en lo cultural, ritualista, y que tiene unas relaciones, que no deja de tener sus altos y sus bajos, pero unas relaciones pacíficas con el Estado. Y es en ese contexto que el Concilio Vaticano II, con sus aires de renovación, con su cambio de la liturgia, con su concepción misma de la iglesia, de una iglesia pueblo de Dios mucho más horizontal, cambia las condiciones de México. Unas rapidísimas, es decir, se duplica el número de obispos y el número de diócesis.
Y esto es importante porque entra otra generación de obispos más jóvenes de diversa formación. Entonces el signo es una iglesia mucho más plural, una iglesia más plural y también llena de contradicciones. Una contradicción, por ejemplo, en términos de estructura, de privilegiar el culto o privilegiar la pastoral. A nivel de moral se va a privilegiar la virginidad o el libertinaje, es decir, todo esto que se da paulatinamente y se da no exento de contradicciones. Hay en primer lugar una preocupación, yo diría casi que obsesión de la Iglesia por el aumento de los protestantes en México. Que pensemos que en la década de los 60, al comienzo de la década, no llegaban a 270 mil su presencia en México. A finales del Concilio Vaticano II, pues es a mediados de la década de los 60, llegan al millón. Y para la década de los 70, el 9% de la población está constituida por estas otras iglesias cristianas. Esto es una verdadera obsesión para la jerarquía. Este es un tema central. Otra tiene que ver con la moral sexual. Y la primera preocupación viene del contexto, es decir, la introducción de la píldora anticonceptiva en México, esta invención de los jóvenes sesenteros que lo que hacen es una participación mucho más activa en la sociedad, pero que contradicen pues, estas pautas culturales, sociales, que le impone por un lado el Estado y por otro lado las propias familias y esta moral católica tradicional. Y de aquí se llega a esta encíclica muy controvertida, que es la Humanae Vitae de 1968, con el Papa Pablo VI, en el que se plantea una afirmación de lo que es el matrimonio. Lo que va a causar, pues en esta sociedad mucho más abierta, ¿no?, una polémica seria, no muy ajena a la polémica que hay hoy en día. Y lo primero tiene que ver con el tema de la procreación. No hay matrimonio sin sin estar abierto a la procreación. Y por otro lado, un cero tajante al aborto, y lo que es más controversial en ese momento, a todo tipo de métodos anticonceptivos. Entonces tenemos que esta contradicción en una iglesia y en unos fieles apegados a la tradición y otros que se están moviendo mucho más en la línea en la que va el mundo. Esa es otra batalla ideológica. La batalla ideológica que parece no estar muy explícita, pero que sí es la que tiene que ver con el Estado, en esta concepción de los derechos de la Iglesia, que constitucionalmente no los tiene, pero que los sacerdotes y sobre todo la jerarquía eclesiástica, pues pugna por ganar estos espacios muy sabidos en la moral pública, en la educación y, por supuesto, específicamente en la moral sexual. Seguimos hablando de los factores económicos, políticos y también incluso religiosos que ayudaron a construir una época que fue un parteaguas, no solo en México, sino en el mundo. La doctora pone sobre la mesa temas importantes. Uno de ellos es la Iglesia como parte de los cambios nacionales e internacionales. Se habla de temas como la moral, el aumento de protestantes en México. ¿Qué tiene que ver esto con la época de los 60? Bueno, la época de los 60 podemos ubicarla, sintetizarla como el periodo del tiempo en donde las instituciones heredadas de la posguerra llegan a su límite. Entre ellas, la Iglesia Católica. Por eso surge el Concilio Vaticano II, en donde el cambio en el interior de la Iglesia supone el acercamiento a las nuevas demandas y nuevas formas de organización social. Ahí es el cambio en la Iglesia se da adentro de la Iglesia y en los principios que rigen la Iglesia, expresados como moral frente al cambio social. Quizás uno de los elementos más importantes es el cambio frente a la sexualidad. No se nos olvide que la década de los 60, en el 1960, es la primera vez que que se dé el uso comercial de la píldora anticonceptiva. Hay una reacción brutal porque las iglesias
contra la píldora anticonceptiva porque las iglesias, todas las iglesias están ligadas, ligan la sexualidad femenina a la reproducción. ¿No? Y al menos así sucede en cuestiones religiosas, oficialmente. El punto de inflexión son en la década de los 60, en donde las mujeres se apropian de su cuerpo, porque su cuerpo no es solo un elemento, un organismo que reproduce, es el manejo de su propio valor como cuerpo, y hay un cambio radical. Allí el peso de la moral fue radical. Y la otra es la participación social a favor de los pobres por parte de la Iglesia. Quizás uno de los ejemplos más importantes es el cambio de los jesuitas, que cerraron las escuelas para educar a la élite y se fueron a educar a los pobres junto con muchas de las mujeres y monjas. Se vinculan a la lucha de los pobres. Uno puede ver que hay jóvenes jesuitas que se ligan a la Liga 23 de septiembre. Hay jóvenes obreros que buscan el apoyo de los obreros. Hay todo un cambio de participación, pero en la iglesia la jerarquía se enfrenta, como en los gobiernos, a una crisis de obediencia por parte de los fieles y de los propios sacerdotes. Y entonces es necesario cambiar, doctora. Eso mismo pasaba, ya lo tocábamos en el bloque anterior un poquito. ¿Qué sucede con los empresarios? ¿Cuál era la relación de los empresarios con los gobiernos, con el régimen presidencial de ese entonces, tomando en cuenta lo que se venía ya trabajando? Los empresarios en ese entonces hacen valer su postura y reclaman la participación en las grandes decisiones políticas. Sobre todo los grandes empresarios que se conforman en el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios. Ellos buscan que el gobierno les permita de dejar la participación de la corporativización de los empresarios. Hay varias cámaras que se crean desde principios de siglo, que es la CONCAMIN y la CONCANACO, y estas cámaras, por la ley, son parte de la consulta que el gobierno toma para las grandes decisiones, para las decisiones económicas en general. Los empresarios se sienten maniatados ante este esquema corporativo que el gobierno ha usado también como una forma de control, y ellos deciden levantar la mano y decir: nosotros queremos tomar parte de las decisiones por encima de esas cámaras. Las cámaras se dedican fundamentalmente a actividades de regulación, actividades de carácter administrativo, pero las grandes decisiones son tomadas generalmente en pequeño, y importantes empresarios van a tomar participación en ellas. Esa es la postura. Y también quiero anotar algo con relación a la iglesia, en donde la iglesia se une a los empresarios en dos formas contrastantes en esta época. Primero, con esta fobia que existe en un contexto muy tirante de la Guerra Fría, con el triunfo de Cuba, a rechazar el comunismo. Y hay manifestaciones, hay una serie de acciones en contra del comunismo que van a organizar los empresarios y la iglesia. Por otra parte, esta nueva visión de la iglesia hacia los pobres va a influir también en otros empresarios, en los empresarios medianos y pequeños, que van a crear una organización muy interesante, que es la Unión Social de Empresarios. En este momento vemos que hay un surgimiento de organizaciones de afiliación voluntaria, no de afiliación obligatoria, como las grandes centrales, que están surgiendo y que hacen
pues que el empresario tome mayor participación en las actividades públicas, dijéramos, en algo, las decisiones. Algo está sucediendo, algo se está moviendo, hay cambios, y es justamente en 1962 cuando se crea este Concilio Vaticano II y también cuando se crea el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios. ¿Por qué se crea? ¿Qué responde? Hay un elemento que me gustaría agregar. Adelante. Sí, hay los sacerdotes se vuelcan hacia las demandas sociales, ¿no? Y hay gentes, hay los sacerdotes en Cuernavaca, como Méndez Arceo, que le llaman el cura rojo, sí, que lucha por la autonomía de los trabajadores y de los obreros. Y otro personaje que es central es Le Mercier, que también está en Cuernavaca, es un cura benedictino, que por vez primera marca en el interior de la iglesia un parteaguas. Él dice, y lo dice de manera muy clara, entrar a la iglesia no es huir del mundo, ¿no? No se vienen a refugiar del mundo, se vienen a luchar por Dios. Y este punto es central porque por vez primera en la historia empieza a diferenciarse ser religioso de ser laico, ¿no? De ser ciudadano. Y de ser ciudadano, pero de ser ateo. Es decir, no, el comunismo no es, a partir de entonces, solo un problema de creencia o no creencia en Dios. Es un compromiso social. Y allí caben y pueden participar los sacerdotes y participan, de hecho, en todo el mundo. Doctor, estamos por irnos a una pausa, retomando solamente el objetivo de este Consejo Mexicano de Hombres de Negocios. ¿Cuál es su objetivo? ¿Cómo surge? ¿Y qué papel viene a cumplir? Bueno, hay algo que es fundamental, que lo marcaba Marcela, y es que en la década de los 60 lo que pasa es que los empresarios, como los obreros, enfrentan las formas corporativas creadas por la Revolución Mexicana. Y esas formas corporativas, en el caso de los hombres de negocios y en los casos de los sindicatos del 58, generan autonomía frente al Estado. Porque la organización corporativa de Estado permite regular los intereses, en este caso de los empresarios y en el caso de los obreros, de los obreros. Y la tutela del Estado y de los gobiernos a partir de los instrumentos corporativos que eran muy fuertes, con capacidad de expulsión y de sanción de empresarios y de obreros, los va perdiendo el Estado. Entonces, lo que uno va viendo a lo largo de la década, lo que inaugura la década, es lo que acaba pasando ahora, digamos, que las formas corporativas son formas crecientemente inmanejables o ineficientes en el manejo. En desuso, exacto, ya no vienen a cumplir, a satisfacer las necesidades que se tienen hasta ese momento. Vamos a regresar para seguir hablando de todos estos hechos, de todos estos factores que hacen de la década o de la época de los 60 una época importante, un parteaguas no solo en México, sino en el mundo. Es momento de hacer una pausa. Regresamos aquí a Mirador Universitario. No se vaya. La década que va de 1960 a 1970 es una etapa sumamente importante en términos demográficos y de urbanización para nuestro país. De tener aproximadamente un 35% de la población asentada en ciudades en el año de 1960,
para el año de 1970, ya el 48% del total de la población del país estaba en ciudades. O sea que prácticamente se llegó a la mitad de la población nacional asentada en ciudades. En esta época alcanzamos dos cosas muy importantes. Primero, la tasa de crecimiento demográfica más alta que ha tenido este país en toda su historia. Y por otro lado, una tasa de crecimiento de las ciudades también a unos niveles muy, muy altos, porque las ciudades, además de tener un crecimiento demográfico muy importante, también siguieron experimentando la migración campo-ciudad. La gente seguía llegando a los grandes centros urbanos, como la Ciudad de México, Monterrey, Puebla, Querétaro, y ya se daba un fenómeno muy interesante en el norte del país, en las ciudades que tenemos con frontera con los Estados Unidos, que empezaban a crecer estas ciudades fronterizas a unas tasas de crecimiento muy, muy elevadas. De manera que somos ya en 1970 un país urbano. Y ese es un rasgo importante porque habíamos sido un país predominantemente rural. Pensemos que en 1910 solamente uno de cada 10 mexicanos vivía en ciudades. Para 1970, la mitad de la población prácticamente ya está viviendo en grandes ciudades en el país. Hay que tomar en cuenta que la década de los 60 no solamente significó la urbanización de México, este paso de ser un país rural a un país urbano, a tener el 50% de la población en las ciudades y el 50% en el campo, sino que además otros procesos igualmente importantes ocurrieron en esa década, como el proceso de industrialización. México se industrializó de manera acelerada, particularmente en esa década, en la que grandes centros como la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, vivieron lo que se conoció en la literatura especializada como el milagro mexicano. Esta época de crecimiento económico con tasas del 6.5, 7% al año en que crecía la economía. De manera que se daba una urbanización, un crecimiento poblacional, pero también un crecimiento económico que generaba empleo, que generaba bienestar social, que generaba el paso de una población rural a una población con empleo fundamentalmente urbano. Pero al lado de este crecimiento económico, también se da un fenómeno muy importante, que es el crecimiento de la población estudiantil. En esta época, toda esta generación, digamos, que nace en los 40, en los 50, ya en los 60 empieza a demandar educación superior. Y la educación superior va a crecer en nuestro país a unas tasas no antes conocidas. Por ejemplo, en 1960, el total de la población que estaba estudiando en el nivel superior era aproximadamente como de unas 100,000 personas. En el año 1970 ya teníamos casi 300,000 personas estudiando educación superior. Y si nos vamos a 1950, teníamos únicamente 29,000 personas. Entonces, 29,000, 100,000 y 300,000 personas. Este crecimiento se dio sobre todo en las grandes ciudades y particularmente en la Ciudad de México, que era donde se concentraba el grueso de la oferta universitaria. La UNAM, el Politécnico, que eran los principales lugares. La educación en las universidades privadas ocupaba un lugar todavía muy pequeño, ¿verdad? De manera que la Ciudad de México fue un espacio de crecimiento de la población de nivel medio superior y superior muy elevado. Entonces, imaginemos una ciudad en donde hay no solamente muchísimos estudiantes de primaria, de secundaria, sino también de preparatoria y de nivel universitario o profesional.
Qué gusto que continúe con nosotros aquí en Mirador Universitario. Seguimos hablando sobre el presidencialismo en la década de los 60, sus características, qué ocurrió en ese momento que cambió la vida de nuestro país en muchos sentidos. Recuerde que puede ponerse en contacto con nosotros a través de las distintas líneas de comunicación que ponemos a su disposición. Tenemos números telefónicos, redes sociales y también nuestra página para que haga junto con nosotros este programa. Acabamos de escuchar al doctor Perló hablando sobre temas importantes, la transformación de la sociedad entre 1960 y 1970. Tocó temas importantes que tienen que ver con la demografía, la urbanización, cifras relevantes en cuanto a la comunidad estudiantil. En 1900, en esta década, México deja de ser un país rural para convertirse en un país urbano. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se toma? ¿En qué otros aspectos afecta de manera directa o indirecta? ¿Quiénes son los baby boomers y qué tienen que ver en este momento? Bueno, los baby boomers son una categoría global, internacional. Son esa generación que nace en la posguerra, de 47 a 56, y que tienen 16, 22 años en la década de los 60. Jóvenes. Jóvenes, es decir, la media de edad en la década de los 60 son 22 años, ¿no? Eso sí. Tiene que ver mucho con lo que está sucediendo en el país. Absolutamente, pero lo que está sucediendo en el país y lo que está sucediendo en el mundo. Sí, claro. Son los grandes conciertos de rock. Es el final de las bandas y el principio de los grupos de rock. Y es el principio de la desobediencia a las tradiciones familiares de las viejas instituciones de la posguerra, de la guerra. Entonces, los baby boomers marcan el sentido de la cultura de masas. Elementos tan significativos y tan banales como la masificación del consumo de los jeans, ¿no? El hula hula, que era un aro que se bolsea, la primera vez que un juguete se vendió en un mes, más de 1,000,000 de ejemplares, fue el hula hula cuando los baby boomers eran babies, ¿no? Tenían 5 años. Entonces, esta presencia masiva cambió de manera radical el mundo. Creó la cultura juvenil, que además es una cultura juvenil que se consolida en el mundo urbano. Esto quiere decir que se rompen las tradiciones de la obediencia, primero en la familia, que es la base de la institución social, y después frente a los gobiernos. Faltarle ser rebelde en la casa, hombres y mujeres, pero sobre todo mujeres, ser rebelde en la casa es romper la estructura de la autoridad y la creencia en la autoridad. Ser rebelde en la casa y ser rebelde en la calle, ser rebelde frente al padre y ser rebelde frente al presidente, es poner en tela de juicio lo que fundamenta la autoridad en un momento dado de la historia. Y eso lo hicieron los baby boomers, porque hay el paso creciente de la familia como organización al individuo. Es la época en donde surge de manera masiva los individuos, la individualización y lo que los sociólogos llamamos la individuación, que es todas las reglas de la voluntad individual en el diseño de su propio proyecto. Ahí hay un choque de culturas que va a producir todos los movimientos sociales. Cambios en todos los sentidos. Hasta es una transformación o el inicio de una transformación en la sociedad. Y esto tiene que ver no solamente con cuestiones sociales, como bien lo dice el doctor, sino tiene que ver con lo que ya mencionaba el doctor Perló, una industrialización, una masificación. ¿Qué sucede con la urbanización y la industrialización en este sentido? Bien, en este momento. Yo quisiera retomar aquí un poco lo del surgimiento de este grupo tan importante que fue el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios. Este grupo surge en el año de 1962, justo en una crisis profunda de la Guerra Fría. Y estos empresarios, un grupo de empresarios, grandes empresarios, muy pequeño, de 12 personas, se organizan en el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, cuya finalidad es dar una imagen
diferente en el exterior, fundamentalmente ante Estados Unidos. Bueno, ellos temen que México sea considerado una nueva Cuba. Y hay una verdadera, pues verdadero enfrentamiento entre la gente, los empresarios y el Estado. Y este enfrentamiento se da a causa de que en las circunstancias que se está dando el triunfo de la Revolución Cubana pues la participación del gobierno como coqueteando un poco con las posiciones de izquierda, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios trata de tomar parte en las decisiones. Y a partir de eso es que se crea en el año de 1962, permanece como un grupo asesor del presidente, y un dato muy importante que logra el Consejo estar tan presente y tener derecho de picaporte con el presidente y el grupo más cercano a él, que en 1968, el 2 de octubre, los mismos empresarios del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios estuvieron presentes acompañando al presidente mientras los sucesos del 2 de octubre se estaban llevando a cabo. Influyen de manera decisiva en las decisiones que se toman a partir de entonces, partir de su relación con el Estado, con el presidente, en turno. Otro concepto que surge en la época, otro fenómeno, es el milagro mexicano, doctor. Bueno, el milagro mexicano está ligado al milagro del capitalismo occidental. Son de 1947 a 1973. Después de la Segunda Guerra Mundial. Es el periodo considerado como las tres décadas de auge, de oro del capitalismo. Las tres décadas de oro del capitalismo. Y es un periodo en donde hay una gran expansión y los Estados Unidos se vuelven la potencia hegemónica en Occidente. Viene el Plan Marshall y ayudan a la reconstrucción europea. Se da en la Guerra Fría y construyen Corea, ganan Corea del Sur, construyen Japón, apoyan Japón. Y en el caso mexicano, en 1958, el que era el presidente de la República, Adolfo López Mateos, nombra a don Antonio Ortiz Mena el asesor de su campaña y después, durante los dos periodos, durante toda la década, secretario de Hacienda. El milagro mexicano lo puse así porque está interconectado. Muchas veces dicen que es el milagro mexicano, no, es el milagro del mundo, ¿no? Y nosotros nos pegamos al milagro del mundo. Bueno, es un periodo donde hay un Estado fuerte, regulador, hay un crecimiento del 7 al 7.5% en un año. Usted calcule que hoy México crece al 2%. Durante 10 años se creció al 7%. Entonces, el Estado tuvo una gran cantidad de recursos, tenía empresas estatales que eran muy, muy importantes, como Petróleos Mexicanos, por ejemplo, o la Comisión Federal de Electricidad, y tenía una política social muy, muy importante que dio origen a programas de salud. La expansión del Seguro Social es altísima, pero se crea en el Seguro Social unidades habitacionales. Incluso la Unidad de Independencia, que está cerca de aquí, la inaugura John Fitzgerald Kennedy y su esposa Jackie cuando vienen a México de visita. Entonces, hay una política social, hay un crecimiento económico y hay un Estado fuerte que tiene la defensa de la soberanía, que fue el único país que no participó del bloqueo a Cuba, fue México, el único país latinoamericano, y que es un país que tiene, es un país fuerte, muy, muy fuerte, porque tiene un Estado muy fuerte y un gobierno capaz de tener respaldo social. Entonces, a diferencia de los otros países latinoamericanos, es el único país que defiende su soberanía defendiendo el derecho de Cuba a tener la suya.
Claro, es una época de cambios, se habla de represión, de violencia en muchos sentidos, pero también está el otro lado, que es el desarrollo, una mejor comunicación, mejores oportunidades de vida, que tiene que ver directamente con las sociedades, con ese pilar. Y justamente los invito a ver el siguiente sondeo, donde le preguntamos a distintas personas su opinión sobre los gobiernos de los 60 y su comparación, si es que es posible, con lo que sucede en la época actual. Vamos a escucharlo y regresamos para comentar. Por lo que he estudiado y conozco, creo que fue un momento de mucho control, bastante represión, mucho de vivir dos realidades, ¿no? Dar una cara al exterior, fuera de México, y mientras que ocurrían otras cosas, desde luego en México, ¿no? Creo que conozco bien la obra de Elena Garro y hay muchas referencias, ¿no? a ese sexenio en particular, el de López Mateos, y en efecto esa es un poco la idea que tenemos, ¿no? Esta gesticulación, ¿no? De un poder político que tiene todo aparentemente bajo control, pero a costo de una represión muy fuerte. Bueno, a mí me tocó el año de Díaz Ordaz, prácticamente yo nací en el año 62. Entonces, para mí Díaz Ordaz, lejos de pues ser una niña, podríamos decir, pues para mí sí fue un ícono, ¿no? Para mí sí fue mi primer presidente, aquella figura con la que tú crecías en la escuela, donde tú lo veías como, ay, mi presidente, lo quiero. Sucesos que a lo mejor sí nos tocaron fuertes, pues lo del 68, lo viví en carne propia con el gobierno, pero no lo vi desde esa perspectiva, obvio, cuando estaba niña, porque pues inmediatamente casi después vinieron las Olimpiadas, entonces para mí Díaz Ordaz fue como que lo mayor, ¿no? No tenía en ese contexto no tenía el contexto de la violencia, todo era bonito, todo era padre, la convivencia. Entonces a mí sí realmente me dejó un buen sabor de boca desde mi perspectiva, ¿no? Creo que no podríamos hacer un balance de mejor o peor de totales, sino que tendríamos que ir rubro por rubro y iríamos viendo que sí había instituciones mucho más fuertes, digamos, aspectos como la seguridad pública, la capacidad del Estado para tener control sobre temas como, insisto, la seguridad pública, la violencia social, pues era mucho más marcado en esa etapa, y hoy en día vemos una incapacidad prácticamente de las instituciones del Estado para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Entonces, pues en ese rubro saldría, digamos, un déficit en este periodo actual. Entonces, haciendo un balance global, a mí me parece que esa época corresponde a una consolidación de una serie de instituciones y de una economía nacional, y hoy en día el Estado es rebasado por muchas fuerzas sociales, económicas, y por, insisto, por la misma comunicación y la información, y tiene que enfrentar otros desafíos que no tenían que enfrentar esos gobiernos. Me parece que el mejor periodo es este, porque es en el que podemos los ciudadanos incidir. Yo diría que esta es la mejor etapa del país, porque es en la que podemos participar y la que podemos hacer mejor como ciudadanos. Entonces, el mejor periodo de México es el actual, porque podemos incidir sobre él. Bueno, otra vez, creo que es una pregunta muy difícil, pues no me tocó vivir esa época, pero desgraciadamente lo que sí podemos ver, yo creo que son ciertas continuidades, ¿sí? Hay cierta, sigue habiendo esta idea, ¿no?, de que México da una cara para afuera ante sus aliados en cuanto a, por ejemplo, el compromiso con programas institucionales o programas a nivel mundial, ¿no?, organizaciones internacionales, dice México, sí, cumplimos con todo esto, pero la realidad de nuestro país es que sabemos que no es palomear, y en realidad no se trabaja, ¿no?, realmente para alcanzar los acuerdos y los derechos para todos. Entonces, bueno, yo diría eso, no sé si es peor o mejor, pero lo que sí es que hubiera querido y quiero ver para México otra realidad, ¿no?, muy diferente a lo que era el momento de represión política de los 60. Ahí
están distintas opiniones, distintas impresiones de sentir de la gente sobre esta década, sobre lo que ocurrió y sobre lo que ha significado a partir de las décadas siguientes. Doctora, ¿cómo empezó y cómo concluyó este periodo? Ya nos decía el doctor, de 1958, 60 al 70, 73. Bueno, empieza con una forma, en una forma de colaboración entre los empresarios y el Estado, y concluye realmente con una ruptura completa en el 73, con, a partir de un incidente que finalmente sí marca el término de una época, que es el asesinato de Eugenio Garza Sada, presidente del Grupo Monterrey, a manos de la guerrilla. Realmente esta época es marca justamente el agotamiento tanto de un proyecto económico como de un proyecto político. El gobierno se queda sin recursos realmente que intercambiar con ninguna de las, o sea, con, ni con la clase trabajadora ni con la clase popular. Y por otro lado, el empresario se ha fortalecido de tal manera que es capaz de dar un manotazo y decir, yo respondo ante el Estado después de la muerte de uno de los dirigentes más importantes con un acto político muy importante que va a ser la creación de una central que es el Consejo Coordinador Empresarial, 2 años después, en donde los empresarios se van a agrupar y van ellos mismos a agrupar y a dirigir a estas organizaciones corporativas, a estas centrales corporativas de comerciantes e industriales que antes estaban mayormente, dijéramos, controladas por el gobierno. Este es el, ahora sí que el principio del fin, y pues es definitivamente una de las décadas más importantes de la historia contemporánea para entender lo que sucede, lo que sucedió. Es verdaderamente un punto de quiebre. Y lo que sucederá, hablaba, sucedió ahí entonces el desarrollo estabilizador, pero también una de las crisis laborales más importantes en la historia de nuestro país. Claro. En el sondeo escuchábamos, doctor, la figura del presidente. ¿Qué tiene que ver con el presidencialismo? ¿Qué tanto ha cambiado? ¿Por qué es importante esta década? ¿Y qué tiene que ver con lo que vivimos hoy en día? Bueno, la figura del presidente en un régimen presidencialista es central, porque él es el representante del Estado, y él es el representante del Estado, no solo para en el orden internacional, sino nacional. La figura del presidente es central porque marca límites posibles de conducta moral y política para su propia sociedad. Cuando hay una ruptura moral en la conducción del Estado, hay una posibilidad de que los diferentes órdenes y grupos sociales rompan las conductas morales. Moral viene de costumbre, de conductas posibles. Entonces, lo que pasó con Díaz Ordaz es que rompió su representación simbólica a nivel nacional. Se quedó como el jefe del Estado y el jefe del gobierno, pero se perdió la representación social que el presidente contenía, condensaba. El presidente era el presidente de los mexicanos y que pasó crecientemente a ser el representante del Estado y del gobierno, hasta incluso irse volviendo el representante de grupos. Una figura cada vez más desapegada de la sociedad. Y cada vez más cercada por sí mismo y por los grupos con los que gobierna. Distintos grupos de interés que están ahí. Les agradezco mucho su participación, sus comentarios, gracias, para ayudarnos a entender, a conocer lo que ocurrió en una época, ya lo decíamos, que marcó no solo el rumbo del país, sino el rumbo del mundo en distintos aspectos social, económico, político, por supuesto. Muchísimas gracias, doctora Marcela Briz, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Muchas gracias. Y también doctor Ricardo Pozas Orcasitas, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Y los invito a que para seguir reflexionando en torno a este tema,
tema y de lo que ocurrió en la transformación de la sociedad entre 1960 y 1970, veamos juntos y terminemos así nuestro programa de Mirador Universitario con este poema de Octavio Paz titulado Elegía a un compañero muerto en el frente. Nos vemos aquí la próxima en Mirador Universitario. Has muerto, camarada. Has muerto, camarada. En el ardiente amanecer del mundo, has muerto. Irremediablemente has muerto. Parada está tu voz, tu sangre en tierra. Has muerto. No lo olvido. ¿Qué tierra crecerá que no te alce? ¿Qué sangre correrá que no te nombre? ¿Qué voz madurará de nuestros labios que no diga tu muerte, tu silencio, el callado dolor de no tenerte? Has muerto, camarada. En el ardiente amanecer del mundo, has muerto cuando apenas tu mundo, nuestro mundo, amanecía. Llevabas en los ojos, en el pecho, tras el gesto implacable de la boca, un claro sonreír. Un alba pura. Te imagino cercado por las balas, por la rabia y el odio pantanoso, como tenso relámpago caído, como blanda presunción del agua, prisionera de rocas y negrura. Te imagino tirado en lodazales, caído para siempre, sin máscara, sonriente, tocando ya sin tacto, las manos de otros muertos, las manos camaradas que soñabas. Has muerto entre los tuyos, por los tuyos.